nueva maestra de ustedes. Como ya deben saber, yo soy Dueña Margarita. Pues que mira el pizarrón para que lo memorice. ¡Ignorante! ¡No reconoce el propio esqueleto!
¿Algún Mesías a la clase? ¿Algún Jesús? ¿Espíritu Santo? ¿No? ¡Entonces se van todas las putas que lo parió! Ustedes disculpen, doña Margarita, pero esto no debería ocurrir. No es la primera vez que esto pasa a doña Margarita, pero no tengan miedo, que doña Margarita no va a morir. Es solo una cuestión de cuidarse. Doña Margarita va a estar aquí el día de mañana para seguir enseñando a ustedes. Hoy son ustedes, mañana serán los hijos de ustedes, y luego los hijos de los hijos de ustedes. Doña Margarita siempre va a estar aquí, tiene mucho que enseñar para ustedes. Ustedes tienen que entender, doña Margarita tiene su problema, pero ustedes tienen que aceptar a doña Margarita como ella es, ella no va a cambiar. Pero la campana ya sonó, yo quiero que cada uno de ustedes ahora vaya para su casa y piensen en lo que aprendieron hoy, en estas dos lecciones de doña Margarita. La vida no es hecha solo para estudio. Doña Margarita quiere que ahora vayan a su casa y descansen. Ahora vayan todos a su casa y piensen muy bien en la palabra de doña Margarita. Busque siempre hacer el bien. Es lo único que trae felicidad. Busque siempre hacer el bien. Hasta la próxima clase.